Hola a todos, bienvenidos a un nuevo texture pack llamado Overflow. Es un texture pack 32x32, como estáis viendo un poquito por la calidad. Y pues nada, este sería un poquito el arco, esto sería un poquito las herramientas que podemos ver un poquito por aquí. Como veis, a tema de bloques, pues también están todos prácticamente cambiados. El agua parece que es la misma. Así es como se ve el overworld, así es como se ve el nether, muy 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 rojizo. Y así es como se ve el end. Aún así, aunque estén todos los bloques cambiados, este texture pack es pues nada más ni nada menos que un texture pack para PvP. ¿Vale? Está pensado para ello. La perla de Ender pues también está cambiada de color azul, ¿vale? Cosa que le da un toque. Luego por otra parte también está cambiada las manzanas de oro. Las alitas siguen exactamente igual. Está cambiado, como veis, todo lo que tiene que ver con PvP, ¿vale? Los cofres pues siguen exactamente iguales. Y pues ¿cuál es la mejor manera de ver algo así? Un texture pack de PvP, pues jugando en PvP. Así que nada, vamos por allá. Muy buen, pues, muy bien, pues estamos in-game, ¿vale? Así es como se ve un poquito la interfaz, así es como se ve el chat, ¿vale? Así es como se ven los corazones, la armadura, como estamos viendo, ¿vale? Estos cuadrados. Y pues nada, así es como se ve el PvP. No sé si hay muchos críticos, espero que no me maten, la verdad, maravilla, que para el vídeo no me maten. Y vale, no he podido apreciar ningún crítico. Cállate, Hax. Muy bien, pues vamos a echar un game un poquito más complejo, que es nada más ni nada menos que un modo UHC, que siempre mola más verlo. Me gustaría ver cómo se ven los críticos. Vale, los críticos tienen partículas propias. ¿Vale? Y me gustaría no matarlo así, la verdad. Lo mato con lava. Lo humillo, gente. Ahí está, humilladito. ¡Pum! ¡Let's go! Pues nada, nada mal. A ver si me lo acepta, por favor. Nada. Aquí tenemos a un seguidor. Va. Otro modo UHC, let's go. Vale, como veis, el texture pack también me cambia la interfaz, cosa que no había comentado, la verdad, porque me había centrado solo en lo que sería el aspecto PvP. Las flechas también tienen como unas partículas detrás. No sé qué está haciendo muy bien el rival, la verdad. Vale, nos hemos dado mutuamente, se ha hecho daño por caída. Lo hemos quemado, vamos a por él. Perfecto. Le quitamos el agua, ahí está, adiós agua. Y ahora la próxima vez que... ¿qué tal? Está muerto. Vale, es que no me la puede quitar tampoco. Nos mata, nos mata, nos mata. Cogemos, cogemos la lava también, estaría guapo. Ok, se me complica un poquito porque soy un poco retrasado. Muy buena colocación de lava. Vamos a terminar de matarlo ya, que se nos estaba complicando demasiado. Ok, a ver si acepta, estaría guapo. ¡Ha aceptado! Nice. Ah, pero estamos en otra modalidad, así un poquito por la cara. Pues nada, lo que viene siendo la interfaz se ve extremadamente goz. Vamos a por este player ahora sí, en serio. Que antes hemos ido un poquito de fanfarrones, pero uf, sin más. Pues eso, la interfaz se ve muy, muy, muy bien. La verdad que se disfruta bastante. Los mobs no están cambiados, como vemos así un poquito por encima. Tema encantamientos, que creo que no lo habíamos visto hasta ahora. Pues lo mismo, un 16x16 puro. Está cambiado, así que eso hasta en cierto punto se agradece. Vale. Este tipo, cuidado, que era bueno con el arco, así que... Vale.
De momento, PvP igualado. Yo he regenerado vida. Me ha hiteado ahí dos veces por la cara. Es muy bueno ese tío con el arco, eh. Vale. De más de cerca damos más hits. Vale. Tiene que estar a punto de morir, no me jodas. Muy bien, ha muerto. Joder, estamos en 1.5. Bueno, sin más, este sería un poquito el texture pack. La verdad quería enseñaroslo, hacer un poquito de PvP con vosotros. Así es como se ve. La verdad, es bastante famoso. Suele ser jugado en Java, ¿vale? De hecho, esto es un port, ¿vale? De Java hacia Bedrock, así que simplemente para que lo tengáis en cuenta. Y pues nada, era un texture pack que está muy famoso hace unos años. Lo sigue estando, de hecho, o sea, hasta tal punto en el que pues me ha salido en Recommended. Así que nada, está... A ver, que tampoco digo que lo instaléis porque está de moda, pero bueno, lo tenéis abajo en la descripción. Así que si a alguien le interesa, vamos a terminar de pasarnos este texture pack, este parkour. Tuku. ¿Vale? ¿Y nos lo pasamos en tiempo? No. No, pero casi. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Bye, bye.